Muy buenas amantes de The Legend of Zelda, amigos de amantes de The Legend of Zelda y amantes de The Legend of Zelda. Nos habíamos quedado aquí después de completar el santuario de... No me acuerdo cómo se llamaba. Souke, creo que era. No me acuerdo cómo se llamaba. O sea, son nombres muy raros. Y teníamos que ir al que creo y espero que es el último santuario. Me parece que serían cuatro. Y entonces continuaríamos con la historia. Pero antes de nada, he visto una funcionalidad que tiene esto y creo que lo vais a flipar. Vale, ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vale, estoy en ello, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! Mirad quién está aquí. Mirad quién está aquí. Mirad quién está aquí. ¿Quién nos acompaña? ¡Es Link Lobo! Estáis flipando en colores, ¿verdad? Yo también. Vale, lo que voy a hacer ahora es ir a buscar... ¡Ostras, chaval! ¡Qué pasada, tío! O sea, me imagino que me ayudará contra los monstruos. Bueno, esto es una gozada, ¿eh? Vamos a ir a buscar el siguiente santuario. Y si me encuentro con alguna cosilla molona de por medio, pues... Ya veremos a ver si lo incluyo o no. Que ya hay ganas de avanzar con la historia. ¡Vámonos, Link! ¡Venga, vámonos! ¡Buah, qué guay es correr! ¡Buah, buah, 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 buah! Esto es una pasada. ¡Qué guay es correr con Link por estos prados! ¡Vamos, bonito! Mierda, se me quedó sin energía. ¡Hala, qué guay! ¿Y si le tiro? Si le tiro un palo, irá por él. No tengo palos. Una porra. ¡Link! ¡Mira, bonito! ¡Venga, por ello! No. ¡Eh, que sí! Ah, no. Me seguía a mí. ¿Me diréis que no es una pasada ir corriendo con Link por aquí? ¿Y si acecho? Es una pasada esto, ¿eh? ¡Carrera! Vale, ahí hay unos tipejos. ¿Pero cómo se cruza por aquí? ¿Eh? No, por ahí ya he estado yo. Esto lo he visto yo en muchas pelis, pero... Easy. Sería para otro lado. ¿En serio? Se cae, ¿no? Ah, no. ¿Eh? ¿Qué es esto? Hoja Kolog, misteriosa hoja que se obtiene a veces al talar un árbol. De un solo golpe puede crear una gran corriente de aire capaz de mover objetos suficientemente ligeros. A ver si puedo cruzar por... Puedo, pero ¿puedo cruzar acaso o me lo estoy flipando? Igual he alucinado, ¿eh? No, no, sí que puedo. Pero me da un poco de mal rollo, ¿eh? Vale. No sé si servirá de algo venir por aquí. Yo creo que... ¿Qué me estás contando? Se acaba de teletransportar para venir aquí. ¿Qué dices? Que les va a atacar. En serio. Les va a atacar. ¿Qué dices? Pero bueno, ¿esto qué es? Estoy flipando. No me imagino vuestras caras cómo se habrán quedado cuando hayáis visto esto. O sea, pero... ¡Buah! ¡Qué preciosidad! A todo esto estoy subiendo una montaña tope bestia para ver si consigo llegar al maldito santuario de las narices. Pero bueno, ahora veremos si lo consigo o qué. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Me quedo sin energía! ¡No! Vale. Misión santuario, fail. Bien, por fin. Madre mía, macho. ¿Dónde estaba escondido esto, tío? Espero que sea este. Como no sea este, santuario de Gadai. Yo que... ¡No! ¡Me cago en la leche con lo que me ha costado subir! Yo soy tonto perdido. Bueno, pues por suerte... He vuelto a aparecer aquí. Porque menuda potra. Me ha costado como 2 horas subir. ¿Por qué hay un cofre aquí?
Hola, pero no puedo mover esto, ¿no? Bueno, puestos. Que no quería. Que no. Vale. ¿Cómo saco esto de aquí? No, me da que no, Link. Me da que no. Me da que no. Vale, ostras. No, que no quería esto. A ver. Ahí está. Porque se ha ido Link. Y claro, no podemos venir aquí sin él. Lo que vamos a hacer es entrar directamente. Vale, activamos el... Ah, no, es así. Activamos el portal para poder teletransportarnos después. Y entramos. Espero que sea este. Porque ahí he visto unos cuantos. He visto unos cuantos por ahí. Y no estoy muy seguro. No estoy muy seguro, pero bueno, vamos a ver. Y si no, pues ya lo cortaré. Vamos a ver. No entra conmigo, ¿no? No. Qué lástima. Vale, vamos a ver qué nos depara este mini templo. Porque el anterior fue... Mi nombre es Gadai. Como habéis osado entrar, os impondré un desafío en nombre de la diosa Hylia. El reto de la inmovilidad. Santuario de Gadai. Vale, es este, no cabe duda. Bueno, digo yo, vaya, porque no sé si los demás serán igual. O sea, no creo que haya tantos poderes como cacharros de estos he visto. Piedra seica verificada, bla, 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 bla. Vale. A ver qué nos dan aquí. Paralizador. Paraliza mecanismos y objetos. Los objetos acumularán energía cinética cuando los golpees mientras están paralizados, y la liberarán cuando se pase el efecto. Si haces un buen uso de esta energía, podrás mover objetos de grandes dimensiones. Intuyo que la piedra que hay fuera es una simple prueba de cómo puedo usar esto, vaya. Vale. Paralizar. Vale, vamos a ver. Ahí quedó. Bueno, un poquito menos. Vale. Ah, vale, que lo puedo soltar yo cuando quiera. Vale, 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 vale. Capto la esencia del mecanismo. Vale, uno, dos y parado. Vale, genial. Corremos, por si acaso. Y se supone que lo puedo parar, ¿verdad? Genial. Vale, ojo, ¿eh? Ojo, a ver con qué nos topamos aquí. ¿Puedo darle a cualquier cosa? Buah, menos mal que me he quedado quieto. No sé para qué me puede servir eso. Vale. Creo que sé lo que voy a hacer. Bueno, o igual no. Porque no sé para qué serviría. Ya, enseguida ya estaba flipándomelo, o sea... Vale, vamos a ver. Corremos. Vale, no he hecho... Falta. Buah. He llegado al límite, ¿eh? Vale. ¿Acaso tengo que ir ahí? Vale, sí, aquí hay un cofre, así que... En cuanto aparezca... ¡Buah! Mirad dónde la he parado. Escudo de viajero. Sólido escudo muy apreciado por viajeros. Elaborado en madera y reforzado con cuero. Soporta sin dificultad los ataques de monstruos y animales pequeños. Entiendo. Ahora mismo no... Genial. Como siempre, vaya. Voy a tirar un escudo de estos de pacotilla. Que esté ya reventado, perdido. Como este, por ejemplo. Y me lo pillo. Escudo de viajero. Bueno, ya lo sabíamos. Telita, ¿eh? O sea... He librado ya dos viajes. Que ojo. Ojo. Vale, ¿esto qué? ¡Ostras! Martillo de hierro. Gran martillo férreo concebido para la explotación minera, que también resulta útil como arma. Claro.
Claro, hombre, ¿cómo me iba a entrar algo a mí en la alforja? Uf, qué tiro, tío. Esta lanza de las narices. Se va a tomar por saco. Vale. Y esto. Me imagino que la puedo mover o algo. Golpear. No, 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 no quería hacer eso. Ah, vale. Con que a eso se refería. Vale. Vale. Pues, ¿ya está? ¿En serio? Pues no ha sido tan. Vale, vamos a ver si lo hemos hecho bien o no. Gadai, creo que era. Al superar la prueba habéis demostrado que sois un auténtico héroe. Por tanto, os haré entrega de un símbolo de valía en nombre de la diosa Gilia. Vale, otro orbe más, supongo, eso es. Genial, estupendísimamente. Símbolo de valía, bueno, esto ya no lo sabemos. Menos mal que me cabe en la alforja. He cumplido con mi cometido. Que la bendición de la diosa Gilia os acompañe donde quiera que vayáis. Gracias, amable estatua. Vale, si todo está... Eso es, vale. Vale, el señor está por aquí, eso es. Quiero mi parabela, amigo. Con este último símbolo de valía ya has completado todos los santuarios que había en esta zona. Pero yo he visto más, tío. Te lo prometo. ¡Jo, jo, jo! No serás Santa Claus, ¿verdad? Link, ha llegado el momento de contártelo todo. Bien, por fin un poco de historia. ¡Hey! Acude al lugar donde confluyen los cuatro santuarios. ¿Cómo? Te estaré esperando. Me está estimando. El lugar, en el lugar donde confluyen. ¿Qué estamos? Zumbaos. Tras haber obtenido el símbolo de valía de todos los santuarios, el anciano ha vuelto a aparecer. Te ha dicho que te esperará en el lugar donde confluyen los cuatro santuarios y a continuación se ha esfumado. No, sí. Tiene el don de la oportunidad y el don de pirarse. Vaya. Vale, antes de nada, vamos a probar esto. Le damos. Me voy a poner un arma más. En plan... No, no, vamos a ponernos serios. Vamos a darle bien para ver hasta dónde marcha esto. Vamos a darle caña. Y ahora a ver a dónde pira. ¡Toma ahí! Oye, cómo mola, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hay aquí. Arco de viajero. Arco pequeño que los viajeros usan para defenderse. Las flechas... Digo yo que tiene que ser por ahí. Vaya, al menos es... He hecho cuatro rayas con el dedo en la pantalla y a mí es lo que me marcaba. Ah, ostras. Mira dónde va a ser. Muy listo de mí, yo pensando que iba a ser fuera, ¿sabes? A ver. Pero aquí... Ah, claro, igual ahora le tengo que rezar o algo, ¿eh? Ojo, claro, aquí es. Ahora sí que sí. O igual esto no es. Tú que has superado las pruebas y obtenido los símbolos de valía. Vale, sí que es aquí. Te concederé un poder. Ya tienes cuatro símbolos de valía en tu haber. A cambio de cuatro símbolos de valía, te concederé el poder que anheles. Ojo, ¿más corazones o más resistencia? Yo creo que con estos corazones me he apañado bien, pero luego a la hora de escalar montañas me he dado cuenta de que, ostras, que cuesta, ¿eh? Más resistencia me voy a coger. ¿Quieres obtener más contenedores de vigor? Yo creo que es esto, sí. Te concederé el poder que anhelas, ¿vale? Espero no haberla liado. ¡Ay, qué guay! Es como en Ocarina of Time la música.
Contenedor de vigor, un objeto muy valioso que aumenta el límite de tu resistencia, por lo que tardarás más en fatigarte. Claro, esto mola más. Y para correr por las praderas con Link Lobo, pues como que mola. Y ahora has de partir, devuelve la paz a Hyrule. ¿Y el señor? Ah, vale. ¿Dónde está mi parabela, amigo? Vaya, vaya, parece que la bendición de la diosa te ha fortalecido. Estoy aquí arriba, date prisa y sube. Vamos, que cuando subimos el primer día aquí no valió para nada porque hay que volver a subir. Sigo diciendo... ¡Eh! ¡Míralo! Que viene conmigo a todos lados, ¿eh? Telita, mira dónde estaba el santuario de las narices y lo que me ha costado escalarlo. Yo por ahí, por la montaña, o sea, que es que lo he escalado por ahí. O sea, para que lo veáis, he subido por ahí arriba. Pared, montaña otra vez. Telita, ¿eh? Vamos a ver qué nos dice el señor. Vale, se carga más rápido, creo. Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo se parte el tío? No esperaba menos de ti. ¿Eh? ¿Qué habla? Supongo que ha llegado el momento de mostrarte mi verdadera identidad. Mi nombre es Rohan Bosforamus Hyrule. ¿El rey de Hyrule o qué? Yo fui el último monarca de Hyrule. Un reino que existió hace muchos años. Vale, piel de gallina ahora mismo, ¿eh? Rey Rohan, el último monarca de Hyrule. El gran cataclismo devastó mi reino y a todas sus gentes hace 100 años, como ya te conté antes. Fue entonces cuando perdí la vida, mas conseguí que mi espíritu permaneciera anclado en este mundo. Contarte toda la verdad al despertar solo te habría confundido más. Así que asumí otra identidad para poder guiarte. Discúlpame. Tranquilo, tranquilo. Ahora ya estás preparado para saber qué ocurrió hace 100 años. ¡Qué escalofríos me están dando más guapos! La verdadera naturaleza de Ganon se pierde en la noche de los tiempos. El rey demonio nació en este reino, mas la malicia lo devoró y convirtió en lo que ves ahora. Las historias de Ganon se transmitieron durante generaciones en forma de leyendas y cuentos. Sin embargo, en algún momento del pasado, llegó a nuestros oídos una ominosa profecía. Rezaba así: numerosas señales evidencian el retorno de Ganon, aunque el poder para plantarle cara sigue latente en el reino. Decidimos hacer caso a la profecía y comenzamos a excavar por todo el reino. Gracias a ello descubrimos múltiples reliquias que nuestros antepasados habían diseñado. Vale, ahora lo entiendo. Por un lado, las bestias divinas, cuatro gigantescas reliquias de forma animal que dirigían los elegidos. ¿Qué demonios? Y por otro, los guardianes, unos soldados mecánicos que luchaban con voluntad propia. ¡Ostras! Todos estos hallazgos se ajustaban a las leyendas que durante años habían circulado por el reino. La princesa de la familia real con un poder sagrado y un caballero elegido por la espada de la leyenda. Ambos habían confinado a Ganon en el pasado remoto con la ayuda de las reliquias. Hace 100 años también existía una princesa con el mismo poder y un caballero excepcional. Decidimos tratar de repetir el plan que habían diseñado nuestros antepasados. Seleccionamos a cuatro valientes de todo el reino que poseían un gran talento y pusimos en sus manos la difícil tarea de controlar las bestias divinas. La princesa asumió el papel de líder del grupo y los nombró elegidos para aumentar su motivación. Ahora que contábamos con la princesa y los cinco elegidos, estábamos seguros de la victoria. Sin embargo, la maldad de Ganon no conocía límites y regresó con un plan que superaba nuestras expectativas. ¡Ah!
Claro. Qué flipo, chaval. Surgió de los cimientos del castillo de Irule y se apoderó de los guardianes y de las bestias divinas, volviéndolos en nuestra contra. ¿Pero qué cosas? Tanto los habitantes del castillo como los cuatro valientes héroes perdieron la vida. El caballero elegido sufrió graves heridas y cayó inconsciente mientras defendía la princesa. ¡Ostras! Y fue así como el cataclismo Ganon acabó destruyendo el antiguo reino de Irule. No obstante, la princesa logró sobrevivir y tuvo que enfrentarse a Ganon en solitario. Link, debes ocuparte del resto. Contamos contigo. No te rindas. Esa princesa es Zelda y era mi hija. Y el caballero que la protegió hasta su último aliento. Ese eres tú, Link. Ostras. Ese día estuviste al borde de la muerte. Pero te trajeron al santuario de esta meseta, donde has estado dormido durante 100 años. Al despertar, has oído una voz que intentaba guiarte en tu empresa, ¿verdad? Esa voz es la voz de Zelda, que sigue luchando en el castillo de Irule para contener a Ganon. Mas el poder de mi hija pronto se agotará. Cuando eso ocurra, nuestro enemigo quedará libre y destruirá esta tierra de una vez por todas. Link, lamento enormemente tener que colocar esta carga sobre tus hombros. Pero aún así debo pedírtelo. Derrota a Ganon, te lo suplico. Salva a nuestra gente y a mi hija. Pero debes saber que Ganon aún controla a las cuatro bestias divinas. Del mismo modo, varios guardianes siguen activos en el castillo de Irule. En tu estado actual, entrar en el castillo sería una temeridad. Te sugiero que primero visites una aldea que se encuentra hacia el este. Se llama Kakariko. Venga. Ve hasta allí y busca a una mujer llamada Impa. Ella podrá guiarte en tu misión. El mapa de tu piedra Sheikah te mostrará el camino hasta la aldea. Debes seguir la senda que atraviesa picos gemelos y coger la ruta del norte. Bien, bien, por fin. Nos tenemos que enfrentar a Ganon, una bestia terrible salida del mismísimo infierno, y nos dan una parabela. Es fantástico para poder volar por ahí. Artefacto que te dio el rey Roam. Te permite aprovechar las corrientes de aire para planear. Pulsa X cuando estés en el aire para usarla. Genial. Más allá de la meseta. Completado. Vale. Estupendo. Ahora ya podrás descender de la meseta con total seguridad. Link. Te he confiado todo cuanto sé. ¿Por qué ya no hablas de repente? O sea, no lo sé. Me gustaba cuando hablaba. Cuento contigo. Qué pasada, de verdad. Derrota a Ganon. O sea que podría ir directamente a por él. Habla con Impa. Nueva misión. Vale, genial. Pues por fin hemos conseguido terminar el último santuario, que lo tenemos ahí. Y hemos conseguido las cuatro orbes, nos han dado la parabela y ya tenemos la misión de ir a Kakariko. Yo, si os digo la verdad, estoy flipando con todo esto. O sea, ahora mismo supongo que este juego entra en la parte de la cronología en la que Link perdió. Si no sabéis dónde va, o sea, consultad un poco la cronología, y si no, ya os lo explicaré en el siguiente vídeo un poquito más tranquilamente. Porque todo esto es un flipe. O sea, ahora mismo estoy alucinando y tengo que digerir todo esto. Así que nada, un saludo a mis compis de Trikin, que sé que ven estos vídeos y que les encantan.
Y muchas gracias a todos por ver los vídeos. Es una pasada que estéis ahí viéndolos. Aunque seamos poquitos, pero para mí es genial. Con que fuéramos uno me valdría de la leche ya. Y yo lo hago con un montón de ilusión. Así que nada, nos quedamos aquí para pasar el día. Y en el siguiente vídeo continuamos. Así que nada, pues lo dicho, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta adiós! ¿Qué pasó a ti, tronco?